Es el momento de nuestra invitada de la semana. Ella es la doctora Cristian Bruján, médico internista y geriatra, y nos está acompañando porque viene con unos tips muy interesantes para todos de salud. Bienvenida a Tips TV, Cristian. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí esta tarde compartiendo lo que son estas informaciones tan importantes para la población en general. Gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un placer estar aquí. Para nosotros también es un placer más porque vienes con unos tips de salud que son muy importantes. Pero antes que todo, vamos a aclarar, ¿qué es un médico internista y un médico geriatra? Para aquellos televidentes que están viendo el programa y tal vez no es tan claro de esas especializaciones de la medicina. Muy bien, el médico internista es el médico clínico que se encarga de las patologías como son la hipertensión arterial, la diabetes, puede también tratar patología tiroidea, patología del hígado. No es un especialista en esa área específicamente, pero sí puede tratarla porque es clínico. También va a tratar a los pacientes desde la adolescencia, a partir de los 16 años, hasta la senectud. Y va a intervenir también en lo que son las patologías raras que presentan las personas que están incluidos en ese rango de edad. Otra cosa que tengo que decirte, el médico internista, muchas personas se confunden. El médico internista no es un interno de medicina. El médico interno de medicina es aquel que está en la universidad cursando el último año de la carrera de medicina. Es el año práctico. Ahora, el médico internista va 4 años a hacer una especialidad que lleva ese mismo nombre, se llama medicina interna, y es la base para todas los demás posgrados clínicos, como son gastroenterología, endocrinología, cardiología, nefrología. Toda esta su especialidad llevan como base la medicina interna. Excelente, es decir que cualquier persona que tenga alguno de esos de esas afecciones o tenga alguna molestia, lo ideal es que vaya a un médico internista si tiene entre las edades de 16 años hasta los 60, tal vez 50. Sí, podría ser más, porque fíjate, el internista es un médico, puede tratarlo desde los 16 hasta cualquier edad. Ahora, la diferencia que radica con el geriatra es que el médico geriatra es el médico del adulto mayor, porque el médico geriatra va a tratar a los pacientes en algunos países a partir de los 60 años. En nuestro país es a partir de los 65 años. ¿Qué pasa? Que el geriatra se va a encargar del adulto mayor de una manera completa, integral. ¿Por qué? Porque no solo va a prevenir y tratar las enfermedades, sino que el geriatra también se va a encargar del aspecto psicológico y social de este paciente. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que imagínate tú, un paciente adulto mayor que vive solo, yo tengo que saber cómo lo voy a tratar y si yo debo enviarlo a la casa o debo ingresar a ese paciente o si debo recomendar que sea ingresado en una unidad de atención especial para él. O si ese paciente, un ejemplo en el aspecto social, ¿cuáles son su entorno? ¿Quién lo cuida? ¿Cómo está él constituido? ¿Cómo es su hogar? Todo eso es imprescindible a la hora de yo ver un adulto mayor. Pero también las medicaciones que el adulto mayor usa, en que le podemos decir que cuando pasan de 5 medicamentos, se describe como una polifarmacia, que también puede en estos pacientes traerle consecuencias graves. Entonces, el médico geriatra en esta edad, como ya le dije anteriormente, va a encargarse de ese aspecto integral, no visto por sistema, sino como un todo, el adulto mayor. Interesante conocer sobre la labor del médico internista y del geriatra, pero vamos a enfocarnos en esta especialidad de los geriatras, que es muy importante también, por supuesto, para los envejecientes, pues al final, para allá vamos todos, Dios mediante, todos queremos Sí. llegar a envejecer y tener muchísimos años, entonces, ¿cómo podemos cuidarnos? Y cómo cuidar a nuestros envejecientes, mejor dicho, ¿cuáles son esos estudios que se tienen que hacer ya aquellas personas que van donde el geriatra? Por ejemplo, va un adulto mayor
de 60, 65 años donde el geriatra. ¿Cuáles son esos estudios principales que se le envían a hacer o esas evaluaciones para que sea una evaluación integral? Mira, comenzando con que la persona debe ir al geriatra a partir de esa edad de que dijimos 60 en los países, ¿verdad? Que no son el nuestro. En nuestro país 65, pero también un acápite que dice que si el paciente tiene 64 años y tiene varias comorbilidades, ya debe ser visto por el médico geriatra. Pero, ¿qué pasa? Cuando estos pacientes llegan a la consulta, a veces hay pacientes que no te llegan a la consulta porque ellos dicen, yo estoy sano, yo no sufro de nada, no tengo que ver médico. Y eso es muy peligroso, porque aunque tú no padezcas de nada, debes chequearte, porque hay patologías que se van a desencadenar en ese tipo de edades. Un ejemplo, los SEAD en toda su extensión son más propensos en pacientes adultos mayores, por todo el sistema que conlleva ya, un ejemplo, su inmunidad va a estar ya muy descendida, se habla de inmunosenescencia en ese sentido, todo su sistema va en declive, y por ende, hay mucho más posibilidades de que vengan ciertas patologías. Si este paciente no se evalúa por lo menos dos veces al año y presenta una alteración a nivel de algún tipo de estudio, ¿cómo lo sabemos? A nivel de un sistema, ¿cómo lo vamos a saber? Un ejemplo en el hombre. Muy frecuente él sea de próstata o la hiperplasia prostática. El paciente a veces puede tener ciertos síntomas, pero él entiende que no está enfermo porque como a él nunca le han indicado pastilla, él se va a quedar así, y cuando muy posiblemente llegue 5 años, 4 años, 3 años después, tal vez no haya solución. Pero si él llega en el tiempo que debe llegar, entonces ahí sí podemos ayudarlo a que pueda corregirse esta patología y que pueda tratarse y pueda tener calidad de vida, que esto es lo importante. En el caso de la dama, deben chequearse como se chequea cualquier mujer normal, ¿verdad? Debe hacerse su mamografía, debe hacerse su Papa Nicolau, porque la edad aumenta el riesgo. Muy importante. Un paciente que ha sido fumador, él tal vez no se sienta nada, pero tal vez esté desarrollando un SEA de pulmón y no lo sepa, porque como no se hace ningún tipo de estudio y siempre ha fumado y siempre se siente bien, entonces ya cuando empiezan los síntomas, puede ser que tenga una etapa final. Entonces, para hablar de evaluación geriátrica integral, hablamos de un con todo en el adulto mayor, como explicaba. Desde prevenir las enfermedades, tratarlas, no, porque no podemos hablar de cura, ¿verdad? La mayoría de enfermedades son crónicas, y si son crónicas, tienen cura. Sí pueden tratarse, paliarse. También, como decía, vamos a verlo desde el aspecto psicológico y social. Los pacientes adultos mayores tienden a deprimirse mucho. No quiero decirte con eso que el adulto mayor es un ente depresivo, porque no es así. Pero la soledad, el que ya tú perdiste capacidad y función, el que tú eres una persona que era muy activa y ahora entonces ya tú estás recluido a la casa, como le pasó a muchos durante la pandemia. Todo eso puede llevar al adulto mayor entonces a una preocupación desproporcionada. Claro que sí. Pues, doctora Cristian Bruján, gracias por acompañarnos. Antes, yo quiero que me des algunos tips para aquellos que tienen tal vez a personas en sus hogares que son envejecientes y no se pueden ir de vacaciones con ellos. ¿Qué podrían hacer? ¿Cuáles ideas me podrías dar así como que para que ellos también se entretengan en esos días que tal vez van a estar en el interior y los envejecientes no puedan viajar? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer con el envejeciente. Si un envejeciente, vuelvo y digo, está en sus funciones mentales normales, cognitivamente bien, ese paciente tiene muchas actividades que tú puedes hacer con él. Un ejemplo, siempre las abuelas o la madre tienen una receta especial. Eso, el uno a compartir con ella, hacer una receta, oye, eso la pone tan felices, igualmente a los abuelos, que también hay muchos que tienen recetas fabulosas,
Eso lo hace sentir tan importante y es un momento donde pueden integrarse todos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, todas las generaciones que están ahí pueden integrarse y rememorar el pasado. ¿Qué pasa? A los adultos mayores les encanta recordar su pasado, saber que ellos fueron gente valiente, gente exitosa, que fueron personas, ¿verdad?, que sirvieron para algo, como dicen ellos. Entonces, cuando tú le das esa oportunidad, óyeme, ese adulto mayor se siente tan bien porque se siente respetado. Otra cosa que se puede realizar son los juegos de mesa. Los juegos de mesa involucran a todo el mundo. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer historia y compartir los juegos. Y ahí vamos a entrelazarnos más en las relaciones, ¿verdad?, familiares. Otra cosa que se puede hacer es salir a tomar aire cerquita, hay parquecitos, hay lugares cerca de la casa donde tú puedes salir y sentarte y conversar. Pueden los jóvenes ayudar a los adultos con las tecnologías, explicarles cierto tipo de cosas. Hay programas televisivos que se pueden ver con ellos y ellos entienden, explicarles. Pueden pedirles el consejo y pueden ellos sentirse tan bien. Hay que tener mucho cuidado con los alimentos durante las vacaciones, ¿verdad? Porque a veces no toda la comida que come un adulto joven o los jóvenes puede comer el adulto mayor. Recordando que su sistema, ¿verdad?, aquí disminuye. Un ejemplo, las papilas gustativas en un adulto mayor están disminuidas. Por eso ellos casi no sienten sed, no sienten los sabores. Un ejemplo, si vamos a consumir productos ricos en grasa, también ellos pueden tener problemas y provocarle entonces indigestión. También puede provocarle cierto tipo de, ¿verdad?, de diarrea, algunos alimentos, que como son los alimentos ricos en lácteos, alimentos muy condimentados, pueden llevarlo a sufrir dolor gástrico y terminar en la emergencia, y así sucesivamente. Entonces, hay muchas actividades que tú puedes hacer, pero también en los alimentos debemos de cuidarlo. Otra cosa, la hidratación es fundamental. Ellos no sienten sed, pero hay que ofrecerle el agua o ponerle el agua cerca de donde ellos la vean para que ellos puedan hidratarse, porque las personas se deshidratan, los adultos mayores se deshidratan mucho, porque al ellos no sentir sed pueden durarse días completos sin tomar agua, pero tienen más facilidad de deshidratarse, y un adulto mayor cuando se deshidrata puede presentarse manifestaciones muy feas y que a veces pueden ser lamentables. Entonces, es muy importante que durante las vacaciones tomemos esto en cuenta. Pero otra cosa que yo quiero decirte, en las vacaciones también tú puedes realizar cierto tipo de manualidades. Un ejemplo, las niñas que son las que más le gustan, ¿verdad?, este tipo ¿verdad?, de realizar esos tipos de oficios. No digo que los varones no lo, pero generalmente más son las hembras que le gustan este tipo de actividades. Y pueden hacer eso, una manualidad, coser a mano, que a veces a adultos mayores les gusta ese tipo de cosas y recuerda su pasado. O sea, son muchas las cosas que tú puedes hacer. Leer un libro, si a ellos les gusta leer, que hay muchas personas que les gusta leer, les gusta descubrir cosas diferentes, salir a una caminata cerca de la casa. Claro, cuidando que el ambiente donde esté no vaya a él a sufrir una caída y salga lesionado. Pero son muchas las cosas que tú puedes inventarte para que tu adulto mayor también disfrute las vacaciones, sin tener que salir muy lejos de casa y sin tener que viajar, porque si no puede viajar, lamentablemente, pues no se puede. Y vamos a hacer, entonces, con lo que tenemos a mano, con lo que podemos, hacer lo que se sientan bien. Claro que sí. Doctora, nos gustaría que nos dieras los contactos y dónde las personas pueden consultarse con la doctora Cristian Bruján, sí, claro, médico internista y geriatra. Sí, pueden contactarse al 809-715-6284. En el consultorio, al 809-333-2700, en el centro de diagnóstico Vista del Jardín de la 27 de febrero. Ahí está nuestro contacto y con mucho gusto lo vamos a atender. Excelente, muchísimas gracias, doctora, y quédese conmigo, pues vamos a seguir hablando de las actividades en lo que seguimos en Tips TV.